De una casualidad, en la playa, una vez lo hicimos en la mitad de un tambor había. Entonces no podíamos hacer juego y lo hice en ese tambor y como había viento esa vez, lo volaba el juego. Ocurrió ponerlo boca abajo. Fue todo. Porque se sosegó el juego, pudimos tomar tecito, pudimos tomar desayuno y hacer la comida. Es por el tiraje de la... Este tiraje. Bueno, aquí se le pone otro más grande cuando es necesario. Se le acopla ahí. Entonces el calor es envolvente y sale solamente, no directo con la brasa, ¿ves? El calor llega por los lados ya y sale por aquí. Ya está casi listo el juego. Se hace para 6 horas porque así queda muy blandita. Y queda sabrosa porque queda con todos sus sabores. El adobo mío consiste en romero, ajo, tomillo y orégano. Y por supuesto vino blanco. Y esto ahora, muy simple, va aquí nomás. No, yo puedo poner hasta 10 piernas aquí. Y un cabro de unos 12 kilos. Y de principio yo le tapo un poquito ahí para que el humito se concentre. Si se necesita más tiraje, uno lo enchufa hacia ahí. Debería estar listo. ¿Cuántas horas tenemos? Un cuarto para la una fue, ¿no? Tendría que estar. Aquí vamos a ver. En Illapela, hace como 3 años atrás, hicieron un concurso de gastronomía acá. Mi hijo me dijo, oye, ¿por qué no te presentáis con el asado escondido? ¿Qué voy a ir a hacer yo allá? No, me dijo, sí, preséntate, total. Y nos presentamos ahí y en esa ocasión ganamos. Salió en primer lugar. El mío se acabó y los otros todavía tenían cuando se empezó a degustar la gente. Estamos listos. Ya, esto para adentro y pasen a sentarse nomás, si se le va a enfriar.